Con la participación de cerca de 40 elementos en la sala anexa al Gimnasio Universitario Profesor Miguel Ángel Ríos Torres, se llevó a cabo el Festival Estatal Universitario de Karate Do de la Universidad Veracruzana con el fin de integrar el selectivo de los halcones rumbo a los Juegos Estatales de Educación Superior. Evento coordinado por el responsable de esa actividad en Adaduf, Fernando Martínez Ocamura, quien se mostró satisfecho por el evento. Fue de alto nivel competitivo de los participantes, por lo que se auguran buenos resultados a la representación plumífera cara a las siguientes etapas selectivas rumbo a los Juegos Estatales de Educación Superior. Del ajuste de contacto, quedaron integrados al representativo de los halcones UV de Karate Do, 22 elementos. Los triunfadores tienen el pase directo a los estatales de educación superior, en tanto que los segundos sitios irán por el pase al evento estatal, señaló Martínez Okamura. Para Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.